Miroldo, tú tienes que hacer aquí las cosas. Mira, hay que mapearla, hay que bajarla, hay que acomodar las cosas atrás, hay que atender los puertos, hay que atender el lechón que se está dando, hay que atender todo. Tú tienes que hacer eso, Miroldo. ¿Cómo que yo? ¿Y quién lo va a hacer? Pues pagarle a alguien. Pero Miroldo, ¿cómo yo le voy a pagar a una persona estando tú aquí que me puedes ayudar? No. ¿O es que tú quieres que yo haga todo aquí? Bueno, no lo tienes que hacer todo, pero tienes que hacer la mayoría. Ah, ¿verdad? Es la mayoría. Sí. ¿Y los pajaritos? ¿Dónde? La tienes cortita. ¿Qué? La tienes cortita ahí. ¿Cortita, verdad? Sí. ¿Se rompió? Se rompió, qué bueno, qué bueno. Y esta. ¿Ah? ¿Y esta es larga? ¡Zángano! Mira a ver. No. Yo voy a usar de ahora en adelante, mira. No, esa no. Mira a ver esta. ¿Ah? No. Ustedes me tienen que ayudar a mí aquí. O yo no voy a estar pagando. Paga tú, mira, paga tú, paga. ¿Cómo cierra los ojos, Zángano? Papá, que nada, pues yo tengo que ir para la escuela a estudiar. Ah, para la escuela a estudiar. Sí, ya para la escuela. Estás peor que Sonchen, papá. Yo no puedo estar pagando. Estás peor que Sonchen. ¿Cómo que peor que Sonchen? Pancho quiere que trabaje mucho ahí. Pancho no, pa' ahí. Ah, ¿y a quién yo voy a buscar para qué? Pa bueno, pues. ¿A quién? Yo llamé a Chelé. ¿A quién? A Chelé. ¿Pero con qué permiso tú llamaste a Chelé? ¿Tú le vas a pagar? No, le pagaré tú. Pero mira qué cosa. Págale tú. Escucha. ¿Qué es ese ruido? Ajá. Tren urbano, el tren urbano, mira, 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 paró ahí. Adiós, pero el tren urbano suena así. Sí, ese sí. ¿Eh? Ese es carburador, ¿eh? Ah, ese es carburador. Ese es carburador, mira. ¡Ay, manecón! ¡Quembrón! ¡Beto, mira! ¿Qué tú dices? ¡Quembrón! ¡Maneco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, bueno, manecón, yo cogí el tren hoy en la parada de Barrio Obrero. Esa es mi parada, la de Sagrado Corazón. ¿Ese es el tren urbano? ¡Sí! Pero eso suena jaro, ese tren. ¿Por qué? Que no hay presupuesto, ¿eh? Olvídate de eso. Están metiendo diésel. ¡Ay, maneco, quembrón! ¿Qué es eso? Oh, bueno, que se ha montado en el tren después que yo me monté. Se montó esta hembra bella y se sentó al frente de mí. ¡Ay, manecón! Eso es lo que yo necesito para mi vida. ¿Un hembrón? ¿Qué hembrón, maneco? Ah, oh, hembrón. Ah, ¿y a bueno, qué vino? ¿Qué quiere? ¿Quiere ¿cómo comer? ¿A qué vine? ¿A trabajar? ¿Para qué me quiere? ¿Yo lo llamé a usted? No. ¿Quién lo llamó a usted? Miroldo. Pues pregúntale a Miroldo que yo no lo llamé a usted. Ay, no seas zángano, pay. Esto eres tú, que se pregunta a ti que tú eres el que tiene que pagar a ella. ¿Quién es el dueño del negocio? ¿A quién? A este que está aquí. Pero ¿a quién le tiene que pagar? No digas ella. No digas ella, papito. Más cuidado. Perdón. Más respeto. ¿A qué? Él se refiere, a esa persona, ¿no? A ella persona. A esa persona. Sí, a esa yo me refiero. ¡Ay, manecón! ¡Maneco quembrón! Mire. Necesito una persona que me ayude aquí con la cosa. Sí. Perfecto. Aquí, muy bien. ¿Cuánto me va a pagar la hora? Ah, pues dale 30 pesos la hora. Está bueno. Ah, ¿cuánto? 30. Dásela tú, dásela. Manecón. Está grandecito, nene. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, se me rompió el... ¡Cállese la boca! No se ha roto nada. Dígame. ¡Maneco, manequito, manecón! 7.25, el mínimo. ¿Qué? ¿Ah, no lo quiere? Sí. Sí, lo quiero. Pues, ajá, necesito trabajo. Vete para ahí, alquiler. Vete por ahí para allá. ¿Eso es lo que hay? No, eso. Nadie más. Bueno, no había más nada, porque es para 7.25. Eso lo debería hacer tú aquí. No, que voy a hacer yo, voy a hacer yo. ¡Ay, manecón! ¡Qué brum! Hola, ¿cómo estás? Mire, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, gracias. Todo bienvenida, bien, señora Alborita. Gracias, qué amable. ¿Cómo está? Hola. Está bien. Oh. Ah, eso sí te gusta, ¿eh? ¿Trabajar más? Bueno, pero no. Prometido. Ay, hola, qué jugando lindo. Con el nene. Ay, qué lindo. Ay, qué cariñoso. Sí, sí, no, no, y mira cómo está, como el guineo de joya, se jaja con la uña. Pasa. Eso es importante. ¿Sabes lo que es un guineo de joya, verdad? Tú sabes lo que es un guineo de joya. Ese es el guineito que tú le haces así con la uña y se abre y solo. Se jaja, ah, ¿sabes? María, yo sé, un amigo mío me lo enseñó, decía, le vive. Ajá. ¡Vala,
metió Manesco. ¿Cómo se llama el amigo suyo que se lo enseñó? Ay, es que no me acuerdo. ¡Ah! Ese bocachero, uno se lo olvida a todos. Mire, siéntese por aquí para que para servirle, ¿qué quiere? ¿Arrocito? No, es necesario. ¿Qué? Vengo a comprar ese lechón completito. Lechón entero. ¿Usted quiere el lechón completo? Sí, el lechón completo. Permiso, ¿qué pasó? Tú no le puedes vender el lechón entero a esa señora. ¿Por qué no le puedo vender el lechón completo? Tú serás bruto. ¿Por qué? ¿Qué le vas a vender a los otros clientes? Tú no puedes hacer eso. Si se lo vendo completo, después no encuentro que vender. No encuentro que vender a los otros clientes. Tienes que ser inteligente, pai. Permiso, señora. Mire, no le puedo vender el lechón completo porque después no encuentro que venderle a los demás clientes. A María, señor, pero usted es bien caballo. Es un piropo lo que te hizo a ti. ¿Por qué el piropo? Me disculpa, pero, hello, si le compro el lechón entero, ya te le hice la semana completa, ¿no crees? ¡Pela esa, cantón! Ah, pues sí, seguro que sí. ¿Quiere el lechón completo? Sí, enterito, completo. ¡Échale! ¡Échale! ¡Manecu, manecito, manecu! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Media hora para coger de acá. ¡Manecu! ¡Soy atrás! ¡Está! ¡Kembrón! ¡Kembrón! ¡Espérate! ¡Parece un lagartijo con la gaita para afuera! ¿Por qué que los lagartijos sacan la... el buche? ¿Por qué sacan el buche? La gaita, porque eso le ayuda a la digestión. Mira, necesito que la señora quiere el lechón completo. Sácalo de la vitrina. Dale. Ok. Espérate, ayúdale. Yachi. ¡Tú no eres lagartijo! Parece un dragón de Komodo. ¿Perdón? Ya viene el lechoncito ahora. Ah, chévere, ok. Mire, qué cosa hermosa. ¡Aquí está! ¡Dale el cajo suyo! Espérate un momentito. Déjame. ¿Qué? ¿Pasó? María, mami va a estar tan contenta. Déjame. Ah, no, caballero. ¿Qué pasó? Usted me disculpa, pero ese lechón está frío. ¿Está qué? Está frío. Tócalo aquí. Tiene alergia. Mira, caliéntalo. No hay problema. ¡Calentamos, Manecu! ¡Calienta! No hay ningún problema, nosotros solo calentamos un poquito. ¡Manecu! ¡Ah! ¡Kembrón, Manecu! Permiso, es que empleadito. No, está bien, no mire, se preocupe. ¿En cuánto me va a dejar el lechón? Disculpe que le pregunte así de... Bueno, el lechón de 1.500 pesos. ¿Cuánto? Un lechón completo, 500 pesos. ¿Y usted no cree que eso está un poquito caro? Busca la calculadora ahí, mamita. Busca. Espera, deme un brequecito. Búscala ahí. ¿Usted aquí está bien? Perdón, ¿quién es ese tipo de la foto? No importa. Marido mío, dígame, ¿cuánto? A 10 pesos la libra. Ajá. Ese lechoncito pesa como 60 libras. Ajá. ¿Cuánto es? 600. Se lo estoy dejando 100 pesos menos. Está bien. Pero está aquí, antes que voy para allá. ¡Montalo! ¿Qué pasó? ¿Esa cabeza está fría? Ah, eso lo dice todo el mundo por ahí. Tóquele la cabeza que está fría. Tóquele la cabeza. ¡Toca! Vete, calienta. ¡Está frío! Sí, dale. ¡Está frío! ¡Calienta! ¡Rápido, calienta! Mire, no se preocupe que se le calienta la cabeza y se lleva un lechoncito calientito. Ok, pero con la cabeza caliente, como quiera, me tiene que dar un descuentito, porque imagínese usted. Mire, deme 490 pesos. Está bien. Ok, 490. Sí, 90. ¡Tráelo! ¡Dale! ¡Viene! Ay. ¡Viene! ¡Ahora sí, mami, con permiso! ¡Vente, vamos! Espera un momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué usted está mirando? ¿A esto le falta el rabo? ¿Usted no ha visto la ley nueva esa de sanidad? No. Hay que cortarle el rabo. Porque dicen que el jabo así, parado así para arriba, eso se ve bien feo y que no se pueden servir con el jabo. ¿Sanidad? Sí, eso no es ningún problema con eso. ¡Avanza! ¿Qué pasa? La barriga está fría. ¿La qué? La barriga. Más adelante, papá, más adelante.
Está fría. Calienta. ¡Ay, vamos allá! No se preocupe, ya se le calienta. Mira, que es una fiesta con mi mamá. ¡Ay, Maneco, qué hembro! ¡Cállate y caliéntalo! Mire, ¿va a una fiestecita con su mamá que tiene? Sí, es una fiestecita para mi mamá. Ella pidió el lechón completo y okay. Sabes, ella le encanta el lechón. No, eso se calienta. ¡Ya, vete, tráelo, calientito! Ahí viene, ahí, calientito. Ahora la verdad sí, que mamá. Sí. No hay problema. Está que arde. Dale. Viene. ¡Lechoncito! Déjame ver. La parte más importante son las orejas. Así que déjame. ¿Eso está frío? ¿Qué? ¿Las orejas están frías? ¡Ay, yo lo calenté! Vete. Venga. Métale en fuego bastante. Okay. Caliente, bien caliente. Bien calentado. Bien caliente. Vete. Bien, manecón. Dale. Bien caliente. Métale fuego bastante, dale. ¡Vamos! ¡Caliéntalo bien! Me va a dar un descuento ahora, un descuentito. ¿Otro descuento más? Bueno, pues que está frío. Mire, dame 4.5. Bueno, 4.5. 450. 450. Sí, vale, estoy sacando las cuentas. 450. Está bien. Ah, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi mamá, espérate. Ah, ¿su mamá? Sí. Hello. Hello, mami. Ajá. ¿Qué? Pues es que estoy aquí con el señor comprándole el lechón, pero me lo quiero vender frío. ¿Me lo quiere vender frío? Espera un momentito. ¿Ah? Espera un momentito. Dame un momento, mami. Buena, saludo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué necesita? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? No, que la señora quiere comprar un lechón, pero el lechón dijo que estaba frío. No, espérate un momentito, papi, espérate un momentito. Lo que pasa es que este señor me quiere vender el lechón completamente frío. Me lo trae cada vez con una parte del cuerpo caliente, pero lo demás está frío. Señores, ya se está calentando completo. No, es que lo que pasa es que no voy a... Espérate. Hello, mami. Ah, espérate. No se preocupe. ¿Que compraste el lechón? Calientito. Lo compró calientito. Pero... ¿En dónde más? En la lechonera de Chopir, Prieto. ¿Dónde es? ¿Dónde es la lechonera de Chopir? ¡En las pailas! ¡En las pailas del infierno! Ah, pues está bien, pues mire, cancéleme el lechón, ya no pedí, ¿qué yo hago con ese lechón ahora? No sé, pero haga piragua de lo frío que eso está. Permiso, mami, dime, mándame un pin. Oiga, Maneco, qué embrón. ¿Ah? Qué embrón. Pero ¿sabes qué? No se preocupe. La envié para allá porque yo vine a buscar un lechón. Ah, ¿sabes lo que pasa? ¿Completo? Sí, completo. Lo que pasa es que mi amigo Pipo, vamos a ver el juego hoy en la casa de él, el juego de baloncesto. Entonces ya todo el mundo se repartió las cosas, Luis va a la cerveza, el otro va a llevarle el ñame, con todo, y yo me encargué entonces del lechón. ¿Del lechón? El lechón completo. Ah, pues el lechón se está calentando vivo en el mejor momento. Perfecto. ¡Se quemó! ¿Quién? ¡Mira, tú te quemaste! ¡Yo no! ¿Y quién se quemó? El lechón, tú dijiste que le metiéramos fuego y se quemó. ¡Lo quemaron! ¡La chicharrón, Maneco! Ah, no, espere. Yo no quiero lechón a chicharrón, ¿sabes? No, pero mire eso también. No, yo me voy, No, pues ve a donde Cheo Prieto, que tiene un lechoncito bueno y calientito allí, no está quemado. Ah, ¿de verdad? Ahí arriba, vete allá. Ah, gracias. Dale. ¡Mire! ¡Sí! ¡Manecón! Te salvé de una demanda ahí. Exacto. ¿Y un pajarito? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Sácalo! ¡Manecón! ¿Ah, qué? Tienes que ver las cosas desde un punto de vista positivo. Ajá, ¿qué punto de vista positivo hay con un lechón quemado? Bueno, ya toda esta semana no tienes que comprar carbón. ¡No! ¡Manecón! ¡Manecón! ¡Manecón!